Guys, today we are going to read a book in Spanish. It's called La Leyenda del Coquí por Lourdes M. Álvarez, ilustrado por Susan Banta. Let's start, guys. La Leyenda del Coquí. Había una vez hace mucho tiempo una ranita del árbol que vivía en un bosque secreto de Puerto Rico. Las ranitas de árbol eran las más trabajadoras de todos en el bosque. Ellas ayudaban a los otros animales a buscar agua y comida. También ayudaban a cuidar el bosque. Look, guys, they're cleaning the leaves. They're drinking water. Beautiful. Let's continue and see what happens. Wow, let's see. Cada noche, la ranita y sus amigos subían a los árboles. Les encantaba la noche con su brillante luna llena. Les encantaba los grillos que chirriaban, chirriaban, chirriaban. Las ranitas se enorgullecían al ver su gran labor. Por la mañana, las ranitas flotaban de los árboles hacia la tierra. En aquellos tiempos, las ranitas de árbol tenían unas paticas diferentes con una membrana entre los dedos. Usaban las paticas como pequeños paracaídas para deslizarse suavemente hacia la tierra. La ranita de árbol vivía feliz en el bosque y solamente había una cosa que deseaba. Quería cantar, cosa que no podía hacer porque las ranitas de árbol no tenían voz. No podían ni siquiera croar, como las otras ranas. Cuando la ranita del árbol trataba de croar, solo podía suspirar. Whoa, let's see what is this, guys. But look, who's here? Un día pasó algo maravilloso. El rey del bosque vino de visita. Era el pájaro más grande que jamás habían visto. Sus plumas eran de mil colores y él era muy sabio y muy viejo. El rey necesitaba ayuda para mantener el bosque limpio y seguro. Él se puso muy contento a ver que las ranitas de árbol estaban trabajando tanto, pero se disgustó al ver los otros animales. Ellos estaban descansando al sol sin trabajar, disfrutando de la brisa fresca del mar. El rey tuvo una idea. Decidió que había que hacer algo. Animales, presten atención, gritó el rey. Habrá una gran carrera. Le daré un regalo especial al ganador. Será algo mágico que durará para siempre. Vamos a ver qué es. Todos los animales escogieron a sus mejores corredores para competir en la carrera. Cada grupo de animales estaba seguro de que su escogido sería el ganador. Las ranas del árbol escogieron a la ranita de árbol porque, aunque era la más pequeñita, era muy trabajadora. Cada día, al terminar su trabajo, ellas ayudaban a la ranita a practicar para la carrera. Los otros animales del bosque no parecían estar preocupados. Todos pensaban que ellos podrían ganar la carrera fácilmente. Seguían descansando al sol y disfrutando de las brisas frescas del mar. El día de la gran carrera, el rey bajó del cielo, volando y plegó sus alas poderosas.
todos los animales lo rodearon y esperaron que él hablara. ¡Ha llegado el momento!, exclamó el rey. ¡Adelántense los competidores, por favor! Cada animal se adelantó. La ranita del árbol también se adelantó. Su corazón estaba contento y le latía rápidamente. Temía empezar a saltar aún antes de que empezara la carrera. Quería hacer una buena carrera en nombre de sus amigos. El rey gritó: ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Salgan! Y empezaron. La ranita del árbol saltó y saltó. Pensó en lo mucho que quería a sus amigos. Siguió saltando y saltando. Según saltaba la ranita del árbol, pensaba en lo mucho que amaba el bosque. Saltó, saltó y saltó. La ranita pensó en lo mucho que amaba a Puerto Rico. Saltó y saltó aún más. Ranita pensó en lo mucho que quería a los otros animales. Saltó y saltó con su corazón lleno de amor. Le pareció un rato muy largo, pero al saltar una vez más, la ranita del árbol llegó a la meta. Pensó que seguramente había quedado último lugar porque no había nadie alrededor. Solamente estaban el rey y otras ranitas del árbol. Entonces, la ranita vio la felicidad que habían en las caras de sus amigos. Vio alegría en la cara del rey también. ¡Felicidades!, dijo el rey. Tú trabajaste más que cualquier otro animal del bosque y has ganado la gran carrera. Ahora te concederé lo más que deseabas en tu corazón. De pronto, la ranita se sintió algo raro adentro. No sabía lo que sentía. Pensó que iba a eructar. Pero cuando abrió la boca, le salió la voz más hermosa jamás oída. ¡Coquí! Coquí, cantó. Coquí, coquí, cantó de nuevo. Se sorprendió al oír su nueva y hermosa voz. No estaba croando como las otras ranas. Estaba cantando. Para más sorpresa suya, las otras ranitas del árbol también empezaron a cantar. Coquí, coquí, cantaron. Desde ese día, la pequeña ranita de árbol fue llamada por su nuevo nombre, el coquí. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.